Es tan rico en recursos naturales y tiene tanto capital cultural y humano, cuesta entender por qué el 36% de la población general y más del 50% de sus niños viven bajo la línea de la pobreza. La crisis institucional permanente y la calidad de la política podrían ser razones para explicar. ¿Por qué Argentina no se codea y se compara con países desarrollados como Australia o Alemania, donde le correspondería estar? Y sin embargo es considerado uno de los tres países más riesgosos para invertir en nuestra región, solo superando a El Salvador y Venezuela. Nuestra invitada de hoy tiene 66 años, es madre de cuatro hijos, es original de la provincia del Chaco, abogada de profesión, ha sido varias veces diputada nacional y en tres ocasiones candidata presidencial en su país. Se caracteriza por ser una católica muy ferviente y devota, una implacable acusadora de casos de corrupción, aunque sean dentro de sus propias filas políticas. Elisa Carrió es probablemente la niña terrible de la política argentina. Gracias. Ustedes son argilitas. ¿Cómo, está? ¿Cómo, está? ¿Cómo sí, te muy va querida? Hola. Hola. Hola, mucho gusto. Hola. Acá estamos bien. Sí, estamos aquí. No ¿Por qué me hablas un segundo de Cristina? Hablemos de derecho porque ella es abogado. No sé. ¿Dudaste que ella fuera abogada? ¿Alguna ¿No es una forma de decir? Dudo de su conocimiento del derecho, sí. Yo rechazo el gol de Dios. Maradona es un ídolo. Messi es un ejemplo. Papa Francisco es, mismo. Que es, muy, es muy vulnerable al poder o a los poderosos. No, no. Él aspira mucho al poder. ¿Por qué no son creíbles, Lindita? Porque somos corruptos. ¿Le preguntaba y porque la verdad? Nata... Somos tramposos. Y porque creemos que somos superiores a los demás, porque somos chanta. Lilita, muchas gracias por recibirnos aquí en las afueras de Buenos Aires, en tu propia casa. Sí, a 100 kilómetros. A 100 kilómetros, un lugar muy, muy bonito. Sí, en Campilla del Señor, que es un pueblo eh, donde pasó Juan de Garay, el que fundó ah, Buenos Aires. Yeah. El primer pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es muy colonial, muy rioplatense. Si no está, nos están viendo en la televisión pública chilena... Pero persona, yo soy del Chaco. ¿eh? Yo sé que eres del Chaco. Eh, sí. Si te está viendo gente que en una de esas dice, ¿quién es esa señora? Yo te conozco y por lo nosotros que seguimos la política sabemos tu trayectoria, que llevamos a hablar de ella. ¿Cómo te presentarías tú ante un público que no te conoce? La verdad es que soy un hombre, ¿no? Con, con interpretaciones múltiples según la perspectiva de que se me vea. Yo soy, soy yo. Pero soy heterodoxa, sí. Marca registrada ese tú. Sí, sí, sí. sí, sí. Soy un hombre. Mm. No, me gusta, no me gusta ni la categoría política, porque fui académica, así que siempre desdeñé la categoría académica, desdeñé la categoría política, desdeñó las categorías en realidad en las personas, ¿no? Mm -hmm. Pero eso, el riesgo de caer en el personalismo. Eh, eh. No, no. En realidad fundé partidos, fundé institutos de sí. formación filosófica y política. Fundé ahora una empresa de, de, de ropa. ropa para mujer, para talle grande. Eh, ¿Qué sé yo? Fundé, bueno, fui ejercí la profesión, estuve en la justicia, fui muchos años diputada. ¿Redactaste la fui Constitución? la primera, construí un partido, fui la primera candidata a presidente. Claro, redacté gran parte de la Constitución desde no, la Comisión 24. Redactora. No, no. Esa era mi época de académica, de jurista, pero también me encantan las amigas. Me encanta jugar a las cartas. Qué Me gusta ir a Punta del Este. Digamos que, como dijo un ex marido una vez en una carta de un diario, dice, ¿qué se cree esta de izquierda que veranean Punta del Este? ¿Y Pero soy, soy auténtica, ¿no? Es decir, nunca escondo nada. ¿Y te gusta lo que significa Punta del Este, que hay mucha vida social? Mucho la, verdad es que, glamour eh, y eso? la verdad es que no. Yo vi a Raneo hace muchos años, casi 30. Pero voy desde hace casi, bueno, es que ya se cuentan por año, estoy mm. muy grande, pero creo que la primera vez fue hace cuarenta y pico de años. ¿no? ¿Y qué, de qué, cuando qué... mis hijos eran chicos, drenaban solanas. Hay dos puntas del este, ¿no? La punta del este que salen las revistas, que es del 20 de diciembre al 10 de enero, que es para mostrarse, mm. y después del 10 de enero para adelante. Y febrero es el mejor mes porque ahí están los dueños de las casas, los que no, ya no alquilan. Ya se fue todo ese, ese fuego de artificios. Y el Uruguay es, es, es una nación maravillosa. ¿no? Yo creo que si me había el Uruguay ganó las elecciones. También. Me conocen desde hace años, soy Lilita. Eh, es un pueblo muy tranquilo, muy cívico. Sí, estuvimos hace muy poco ahí recién. ¿Y no. qué representas políticamente en una Argentina tan, a veces tan tensa y tan caliente en el escenario político? De hoy, de ayer y hace un rato ya. No sé, siempre. Eh, la verdad es que yo vengo de la academia, nunca milité, no sé lo que es fiscalizar una elección. Nunca milité políticamente. ¿Una elección no? Pero has fiscalizado la política argentina en los últimos 20 ah, años. Fiscalicé la política, pero no, soy fisca no sé fiscalizar Ay, una bien. mesa. O sea, lo que digo es que vengo desde la inutilidad política práctica. Eh, sí, me, desde, desde la infancia, mm. a mi casa fueron todos los presidentes, mi padre amaba la política, pero no los cargos. Eh, o sea, me crié dentro del esquema de poder, pero no vayas a creer que yo, yo desprecio el poder. ¿eh? Cuando me tocó ser constituyente, que fue porque era titular, pero titular de Derecho Constitucional sí. y de Derecho Político desde los 27 años por concurso. El máximo cargo lo tuve a los 27. Eh, bueno, y después me tocó ser diputada, creo que a mí me arrancaron de mi casa, digo yo, ¿no? A mí la vida me arrancó. Y ya dejaste eso. ¿Eh? Ya dejaste, ya no eres diputada. Dos, tres periodos de diputado. No, más de seis. seis pero yo seis. renuncio cada tanto. ¿eh? Por ejemplo, un día me, me quisieron hacer un juicio de unas querellas, de injurias, y tuve más de 49 denuncias, ¿no? Mm. Eh, de todos los corruptos de la Argentina. Así que ese es mi cuadro de honor. ¿no? No, desde Menem hasta acá. El último. Eh, y la verdad es que. Sigo siendo, no, nunca. no dejaste la política, ¿no? No tienes cargo hoy es que día. Formal, yo creo que no... nadie deja la política, ni los, no pol los que se dicen no políticos, porque hacemos política todos los días. Si Yo creo que la persona que tiene una causa, que pelea por una república, eh, que pelea por la transparencia, sí soy enemiga de la corrupción. Mm -hmm. ¿eh? Me parece que si vos querés hacer dinero, hacelo en la actividad privada. Mm. ¿Está? Y... Pero no quieras ascender socialmente ni quieres hacer dinero con, con la plata del pueblo. Básicamente es eso. Nunca quise ser cómplice, no soy una denunciante, sino soy una persona que, primero, quiere darse cuenta para no cometer el error del negacionismo, porque estudié mucho la Shoah, estudié no. mucho el holocausto. Entonces eh, entiendo la responsabilidad de los que no quieren ver. Ni quiero ser negacionista, ni quiero ser cómplice. Punto. Esas son las dos. causas por las cuales mis bueno, causas sabe. de corrupción llegaron a la condena de muchísimas sí, corrupción. Vamos, vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero me estás contando lo que no quieres. Pero si yo recuerdo, la primera vez que estuve cubriendo aquí algo político en Argentina, profesionalmente, fue el 2003. Ah, Aquel, sí. Aquella elección... A un embarazo no deseado. Aquella <laughs> elección donde terminó siendo Kirchner porque se bajó Menem de un balotaje. Tú eh, sí. llegaste... Con un respetable porcentaje. Sí, si con el mismo casi teníamos. Claro. Y sin fiscales. 20, exactamente. 14%, si no me equivoco, 6, acá 6, 15. Pero fuiste candidata a presidencial en 2003, 2007, 2011. Sí. Tú dijiste todo lo que no querías. ¿Ya desechaste ser candidata a presidencial o este año que hay elecciones, Lilita Carrillo va a estar en la papeleta? Es una posibilidad. Ah, interesante. Porque la vida fluye. ¿no? La vida es como Heráclito. Es el río que pasa. La verdad que en ese caso era un embarazo no deseado. ¿Vieron cuando uno tiene un embarazo no deseado y se hace cargo? Bueno, yo me hice cargo de, una, de un carisma, que lo tiene mi familia, lo tenía mi padre. Eh, me hice cargo de una candidatura a la presidencia porque era la más votada. Mm. Obviamente después el sistema mm. me mató y yo regulé también la derrota porque además nunca permití que me financie una sola empresa. Mm. Nunca fui financiada oh. por empresas. Y después, bueno, me tocó millones de votos y me tocaron 500.000 votos. ¿Qué elijo los mil votos? ¿Y, y tú el 1,8. No lo descartas, dice, pero lo que más suena hoy día en la interna de tu coalición es la reta, Macri, Bullrich. Si tú no fueras candidata presidencial ahora en octubre, eh, ¿qué te gustaría que fuera el representante de tu sector? Hoy no tengo candidatos. Eras muy cercana a Macri y dices que no está muy bien con Macri, que hoy día reta es tu no, no, candidato. No, no, a ¿sí? ver, yo fui a una interna con Macri y perdí. Y apoyé su gobierno hasta el final, porque lo que la Argentina necesitaba era que se cumpla el mandato constitucional. Así que yo ese rol lo cumplí. Estuve al lado de él, paré todos los golpes civiles que se hacían, los, los coup d'état, digamos, en el estilo francés, los golpes de palacio. Estuve al lado de él. Yo soy de una relación muy franca, ¿no? soy casi brutal en la franqueza. Eh, pero bueno, ya cumplimos la meta que era. Eh, culminar el ciclo el último presidente no peronista que había culminado el ciclo constitucional era Marcelo tealdear antes de los 50 pero creo que hay un emergente de una nueva generación creo que hay un proyecto nacional y que cada uno tiene su turno mm. cada uno tiene su tiempo no tienes candidato claro en tu coalición y podría ser tú sí. te sientes cómoda en la coalición de derecha Lilita no es una coalición de derecha es una coalición ¿Junto por el de cambio centro. no es una coalición de derecha. No 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 bajo ningún concepto porque la verdad es que el radicalismo nunca fue un partido fue un partido popular y democrático de clases medias eh, la emergencia de la coalición cívica que es Argentina ¿Sí? para una república de iguales que en realidad yo vengo a ocupar el lugar de la oposición que queda vacío ¿Sí? eh, después del 2001 así que fui la única opositora digo ahí se construyó el partido eh, es, tiene gente de centro, tiene gente de derecha y tiene gente de izquierda. Porque yo creo básicamente en, en lo que se llama la concordia, la unidad de corazón y la diferencia de ideas. Es decir, mi postulado es la decencia y ahí me gusta la diferencia. O sea, tampoco me ni en la izquierda ni en la derecha algunas cuestiones. Y tú estás. Es me parece más... que la, las categorías de derecha e izquierda son están tan superadas, obsoletas. Es, es, están superadas, es eh... cierto. Bueno, te lo planteo de otra manera. Tú a veces da la impresión de que estás en ese Juntos por el Cambio, más que porque tengas tanta sintonía ideológica con todos ellos, es ser contra el peronismo que se ha ido o el kirchnerismo. No, no, no. no incluso me casé con un peronista. Mis dos últimos hijos son del peronismo. No, detesto la corrupción y el falso progresismo. El progresismo que roba y se dice de izquierda. La izquierda que roba es fea. Decían en el imaginario no estético de la teoría de la comunicación: ser de izquierda parece de buena gente. Bueno, cuando muy mala gente ocupa el lugar de la izquierda, yo los llamo progresistas urbanos. ¿no? ¿Cómo que le llamo yo? Indigena, indigenistas urbanos. ¿Viste? Bueno, en Chile debe haber indigenistas urbanos que defienden y creen que ya porque se sacan la foto con un indígena son indigenistas, bueno, esos me parecen falsos. Y te aclaro, me crié en la estancia nuestra, estaba rodeada de pueblos originarios y, y tengo una relación espectacular con ellos, pero convivo con ellos, entiendo su cultura, pero esta, esta, el falso progresismo me parece aburrido, me parece que renuncia al criticismo marxista. Pero yo funciono, jamás voy a ser de... y nunca voy a ser fanática, ¿no? ni de derecha ni de izquierda. Básicamente soy republicana. ¿eh? No puedo dejar de preguntarte a ti, aquí en tu casa, estando en la Argentina, porque tú te enfrentaste a los K desde el principio. En mí misma también. La, sí, pero como candidata, 2003, 2007, ah, 2011, sí, sí. a Néstor, a Cristina y a Cristina, sí. ¿qué ha significado el Kirchnerismo para Argentina? Eh, una gran falsificación, una gran mentira, un relato mentiroso y fatal. Que escondía detrás de un pseudo progresista, que nunca fueron, porque yo los conozco de antes, eh, un, saqueo, un saqueo formidable a la nación en obra pública. Que ahora, bueno, nuestra denuncia llegó finalmente a condena, pero quedó fuera de la denuncia al juego, quedó fuera de la denuncia a anarquía. Es decir, yo creo que el, el robo está en el orden de los 10 mil millones de dólares. Ahora estamos en un juicio con mil millones de dólares. Pero el robo es en orden de los 10 mil millones de dólares. Saquear una nación en nombre de la izquierda. Y creo que lo que está viviendo en el mundo es que se saquean las naciones en nombre de las derechas o de las izquierdas. Entonces, el problema es el robo. ¿Es un Estado capturado el Estado argentino hoy día? Sí, sí, sí. Por intereses particulares, sí. Desde hace años. ¿Desde ¿Sí? cuándo partió eso? Yo te diría que. Si yo pondría todo en los 30. Mm. Yo pondría todo en los 30. La ¿no? frase clásica de Latinoamérica y del Vargallosa, cuando 19... se jodió el Perú, es cuando se jodió la Argentina en ese sentido. En 1930, sí. 1930. Porque ahí empieza la corporación, ahí empiezan a fundarse lo que se llama una, una, un tipo de burguesía nacional que hace la riqueza gracias al Estado y a las coimas del Estado, ¿eh? las empresas que mm. construyen rutas. Sí, 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 sí. Un poco como el, el sur de Italia, te diría yo, ¿no? Eh, entonces ahí se, se va construyendo incluso concesiones de petróleo. Creo que ahí dejamos la Argentina liberal, que se intentaba, republicana liberal, para ir dar, dando pasos eh, que interrumpe a Alfonsín, obviamente, pero que no puede ni siquiera terminar mandato. ¿no? Claro. Bueno. Pero ahora ya se termina mandato, ahora ya se sabe, y me parece que en eso sí hemos hecho una gran contribución. Eh, la gran ventaja personal mía frente al peronismo es que no le tengo miedo y redoblo la apuesta. Pero, ¿cómo vas a ganar si el, el 2000... No, yo no quiero ganar a la presidencia, ¿eh? porque yo ya soy una autoridad, tenga cargo o no tenga cargo. Yo ya pasé. <laughs> y, Lilita, y, ¿y por qué lograste el 14%, si no me equivoco, el 2003, 23% el 2007, 24%, 24 y 1,8% el año 2011? Porque como... ¿Dejó de creerte la gente? ¿Dejó no, de seguirte? No, no, se cansó, porque como tuvimos un gran fraude, la gente primero sintió que yo no tenía el poder para controlar una elección. Nos hicieron un fraude porque íbamos al balotaje. Segundo, como gané todas las grandes ciudades con el 60%, todos los pueblos urbanos, hubo una, una campaña, que ahora están todos presos, los de la AFIP, todos, de deslegitimación brutal. Eh, y creo que en ese momento la Argentina iba saliendo de la crisis del 2008 y ellos pusieron todos los recursos del Estado a de esa victoria. Y si vos ves, no tiene, eh, mi, mi debacle tiene que ver también con que los que salían segundos estaban distantes pero tenían pactos como el, ¿Mm? por, con el poder. E incluso a mí me sacaron más de la mitad del dinero de la campaña para dárselo a Wiener, que era socialista. Oye. Casi me sacan todo. ¿eh? O sea, yo viví los fraudes, las trampas, pero como, y nunca nos financiamos. Y tú eres una, probablemente la, la gran denunciadora de la política, es lo que se ve afuera, de la política argentina y la corrupción a veces, y en fin, de las irregularidades. Incluso dentro de tu propio sector, si es sí, que hay sí, irregularidades en sí. tu sector, no te complica. El delito no tiene partido. ¿Te, te declararías o te caracterizas tú por ser una política intachable? Pero es intachable en términos políticos. ¿Tienes algún tejado de vidrio? No, no, yo tejados de vidrio creo que tenemos todos. Si tu vida personal no, no es. No, no, me refiero a. A ver, un... en términos de códigos religiosos nadie no responde por nada, ¿no? No, pero no, 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 no me interesa robar, no. La verdad que no es mi objetivo. No. Ser ro... rica. En, en, política se puede. Pero rom... tampoco me siento a la mesa de empresarios, ¿eh? Tamp a ver, la primera prueba yo la tuve, son pruebas de decencia, digo yo, ¿no? La primera la tuve cuando hice la denuncia en Estados Unidos, que además estuvo el informe en la Comisión de Lavado de Dinero, porque los, los bancos argentinos y las offshore se robaban todo el dinero. Eh, y ahí se, se secuestró incluso la documentación del Citibank, es decir, nuestro caso fue parecido al que se hizo en México. Ahí yo podía, mi denuncia que incluyó a muchos bancos, cayeron muchos bancos. Bueno, el costo de no hablar de un banco me podía hacer millonaria en el acto. Ahí sabía que, ahí sabes vos cuando no tenés precio. Y después, en el 2003, que yo no tenía ni plata para las boletas, y entonces vino un amigo y me dijo, acá está la plata de los laboratorios. Eran 500 mil dólares. Yo no tenía plata para las boletas. O sea, entonces le dije, no, a ese precio no llego. Y me acuerdo que se levantó y me, me quería pegar... Este hombre que me quería. Y me decía, pero si vos sos presidenta. Y le dije, a ese precio no llego. Y lo mismo en el 2015 me pasó. ¿eh? ¿No se llega a cualquier Desde precio? En el 2015 unos empresarios me mandaron, me dijeron directamente, eh, una campaña presidencial sale 100 millones de dólares. Eh, sí, le dije yo. No. Dicen que es eso, yo nunca vi eso. Ni me importa. Y entonces le dije sí. Pero hay un grupo de empresarios que estamos dispuestos a que vos seas presidente. Yo le contesté ese no es un precio que estoy dispuesta a pagar. Esa es mi autoridad que me puedo sentar en cualquier mesa. Pero eso no cambió, entonces no vas a ser presidente de Argentina. Sí voy a ser. Ah, no, pero voy a estar en la lista. ¿Entendés? Pero sin afiche, sin mercadotecnia, sin aporte. Eh, además, uno, uno en la vida, yo debo ser la, la derrotada más exitosa de la historia argentina. Se prueba que la derrota... Da autoridad muchas veces uh -huh. porque uno no cambia los principios. Eso, el misticismo que se te caracteriza, que se te ve, los altares, las figuras religiosas, tu devoción en general, ¿qué papel juega en tu carrera pública? Son dos áreas. ¿eh? Yo, me, yo nunca fui creyente. Yo me convertí cuando tenía 42 años. Ver, es ¿Está claro? Es decir, que vengo del agnosticismo, es más, de, del Dios no existe. O sea, que a mí me volteo el caballo. Entonces, tengo una gran formación académica. Que es un tipo de discurso y un tipo de conocimiento y lo respeto he sido positivista o sea <laughs> más claro agua ah, y well, un naturalismo no entraba en mi cabeza yo creía que los derechos humanos eran una construcción simbólica con Lefort ahora desde que me convierto que es también. ¿Qué no te convierte? Sé. Disculpa que te interrumpa. ¿Qué te y convierte? Se del caballo. Es una conmoción espiritual. ¿Te pasó algo? Hay algo que marque la conversión. No espiritual? puedo contarlo. ¿Tú? Mi secreto lo tiene Bergoglio, todo completo, de cuando era cardenal. ¿Que lo conversaste con él? Sí, sí. Él fue mi, me dijo su secreto lo tiene la Iglesia. Yo soy cardenal. Él me mandó a llamar porque en algunas cosas, de alguna manera, eh, yo creo que la fe o este tipo de conversión. Me costó muchísimo porque para una positivista clara eh, y para una agnóstica, incluso mis amigos me decían, ¿Perdí, perdí, perdiste tu, 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 ¿cómo es? tu racionalidad cartesiana. Pero... Y yo me puse a pensar si había cambiado alguna de mis convicciones más profundas. Me di cuenta que no. ¿Bergoglio te ayudó a la no, conversión? No, no. No. ¿Bergoglio fue importante en tu vida? No, no, yo le confieso. No, yo fui importante para Bergoglio, me parece, porque le decía cosas que nadie le decía. ¿Te gusta más Bergoglio o el Papa Francisco? Hay, hay muchos Bergoglios. Es uno solo. ¿Cuál es el Bergoglio que menos te gusta es un hombre y el de que zonas más... muy claras, de discernimientos espirituales muy profundos y de zonas oscuras, de mucha vinculación con el poder. Por eso, cuando él asumió, yo dije, es un jesuita. Es decir, siempre uno, cuando tiene alguna misión, tiene un lado débil, ¿no? Su lado débil es que cree, cree dominar el poder o cree dominar el mal radical, como en el caso de Putin, que quería negociar. Y del mal uno se aleja, no se negocia. Ese es su lado oscuro, su lado claro es Perdón, que... ¿Su lado oscuro del hoy Papa Francisco es mismo. que es muy, es muy vulnerable al poder o a los poderosos? No, no. Él aspira mucho al poder. ¿Y siempre fue así? Siempre. ¿Y los jesuitas son siempre así? Sí, en general sí, en toda la historia de lo más. Si vos lees la historia en Francia, si vos ves la historia. Salvo Javier, ¿eh? Mm. Salvo Javier, que es el que, en definitiva, eh, mm. convierte la, toda la zona del Asia, la zona del Oriente, eh, San Ignacio de Loyola y todos. Mm. Si los jesuitas siempre estuvieron. Siempre fueron. ¿Y tuvo vínculo Bergoglio con la dictadura argentina? No, creo que, creo que él tenía una concepción eh, muy cerrada. Él viene de guardia de hierro, ¿no? de la derecha peronista. Y él tenía una concepción cerrada, pero en definitiva no, no creo. Y yo lo viví, eh, me lo contó alguien que era muy amiga de él y que fue defensora de derechos humanos, que a su vez era íntima amiga de Barbiski. Así sí. que yo tengo ahí un testigo que era convencional constituyente conmigo, eh, yo lo tengo de primera mano. ¿no? Quizás hubo errores como, como en muchos, pero no. No, no, no. ¿Y cuál es el lado claro o luminoso? Tiene de mucho discernimiento espiritual, Tiene mucho, uh -huh. hay homilías de mucho discernimiento espiritual. ¿Y ¿Te ha gustado su papado? ¿Eh? ¿Te ha gustado su papado? No juzgo eso, porque la verdad es que yo me peleo mucho con él. ¿Hablas con él? No, porque cuando fui, me, eh, yo soy la única que, era, que tenía una gran relación, casi diaria en una época, con él, iban ellos. Yo le decía, usted va a ser papa, le decía 200, 2002, 2003, va a ser papa, va a ser papa. Bueno, cuando salió papa, en realidad yo estaba contenta porque no estaba loca, nada más, pero no porque le fuera papa, eh, porque siempre tuvimos una relación muy auténtica. ¿Hablaste alguna vez con, Vergo, con, ¿Con el, Bergoglio? Con Bergoglio, papa ya no. Nunca más. No, y un día estuve, me invitaron a la Secretaría de Estado y dije que no me invitaron a la misa, que era... Yo estaba en Jerusalén, ¿no? Entonces me, me llamó un secretario para invitarme a la misa de Pascua, pero yo estaba a las cinco y media de la mañana en Jerusalén. ¿Qué tenía que hacer yo ahí con todos esos zapatos rojos? No. Eh, así que le dije que no. Y, ¿Por, bueno, qué? Sí. ¿Por qué? Pero, pero, yo me acuerdo que estaba sentada en el hotel y le dije al jefe de bloque mío, eh, pero ¿para qué quiere que yo vaya? Entonces... No dice bueno a la secretaría. ¿Estoy qué tengo yo que hablar con él? Mi relación con él ha sido espiritual. Entonces le manda a decir Felices paco Si quería hablar conmigo yo estaba en tal hotel porque no tengo mucho respeto por las autoridades. Me decía bueno vas a, algunos me decían pero vas a quedar mal. Te está invitando el Papa, te está invitando a la secretaría. estoy qué tengo yo que ir a hacer? Yo me quería ir a comer a ahí donde están los, las hijas de los curas. Los hijos y las hijas de las curas, ¿cómo se va ese barrio que es tan lindo de Roma? Eh, donde hay muchos bares, hay un restaurante. se trastevere? Eh, el, al trastevere, sí. y donde es, a, sí. habita ese italiano maravilloso, el filósofo. ¿Cómo se llama? Sí. Y el filósofo, que es tan impresionante. Que tiene que ver el origen del mal. Ah, ya me va a. Cerrar. Ya nos vamos a acordar, pero antes. La vejez pero, ¿por, qué crees, por qué crees, por qué que Bergogl, el Papa Francisco no ha venido a la Argentina, ha pasado por arriba de Argentina, ha ido a los vecinos de Argentina, y si tú crees, ¿por qué crees que no ha venido y si, y si les duele, si te duele a ti que no venga a su país? No, a mí no me duele, porque en definitiva la Iglesia somos todos. ¿Y por qué no ha venido? Porque se enredó solo. Porque en vez de ser el Papa de todos, eh, eh, además. Está claro que era antikirchnerista. Entonces quiso seducir. Ay, ¿eh? con la, con la, a ver, está el que seduce, que le llevó. Yo, cuando le llevó la. ¿Cómo se llama? Un. Ay, un zapatito para ¿Qué? la nieta de Cristina, y dije sonamos. <laughs> Empezó el Bergoglio que cree que fantasea con dominar caracteres que no puede dominar. ¿Es ¿Y qué peronista es Bergoglio entonces? De, de derecha, es un peronista de guardia de guerra que fue la ala más católica y más de derecha del peronismo de los 70, muy enfrentado, muy enfrentado con montoneros y muy enfrentado con la juventud peronista. Uh -huh. eh, la verdad es que un hombre es su historia, es como Godzilla, la diferencia es que eh, él forma parte de una Argentina que está partida. Yo entiendo que no venga, ¿eh? Lo justifican, lo comprendes Y ahora ya está grande, yo ando prescribiendo acciones. ¿Cómo? <laughs> el otro día un empresario que lo denuncié tantas veces y me decía, yo te voto, y yo le decía, yo te meto preso, porque mis conversaciones así en los aeropuertos son maravillosas. Y le dije, bueno, en una embajada le dije, te prescribo la acción, ya tenés 90 años, está prescrito. Así que mis acciones contra... Vergoglia, contra yo le tan digo vergoglia, prescrita. están prescritas. Más lo veo... ¿Qué te le... lo, él, él rectifica, fíjate vos con Putin, ¿no? Yo me voy a la misa que él convoca, ah, se convocó en todo el mundo, y cuando escucho el discurso del Papa, era terrible, porque era el perdón al atacante. Entonces, eh, uno que, que estudió la historia sabe que frente al mal radical vos tenés que tener una postura no colaboracionista de ningún tipo. Pero yo que lo conozco, quizás sea la persona que más lo conozca profundamente a él, me di cuenta que él quería... Eh, eh, negociar de alguna manera y que creía que tenía poder para negociar con el jefe de la iglesia ortodoxa. Y ahí es donde le pegué, le dije, frente al mal radical uno tiene que tomar una posición, ¿no? Y pero después cambia. Después de dos Corrigió. meses cambia. ¿Por qué? Porque lo plantó el, el, el jefe ortodoxo, ¿cómo se llama? Uh -huh. el, el ortodoxo ruso, que obviamente está en absoluta connivencia con Putin. Con Putin. Déjame cambiarte a producto de cambios radicales. ¿Qué, ¿Cómo viviste el triunfo de la Argentina en el mundial? Con mucha felicidad por, por la Argentina porque estaba deprimida. Yo no vi el mundial. ¿Viste la final? No 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 no. No no vi porque yo le, le hago huelga qué, a Qatar. Qué, ¿Qué Argentina? Pero le hago huelga a Qatar. Está claro a la corrupción de la FIFA. Pero estaba yo en mi cuarto allá y acá estaban todo el mundo viendo el mundial. Y a mí lo único que me preocupaba era que tengamos una posición digna por Messi. Mm. Porque la Argentina es muy cruel. Entonces a Messi lo antes basta. Deja una pregunta, no futbolera, porque a todos los argentinos les preguntan, ¿Maradona o Messi en lo futbolístico? No te voy a preguntar eso porque además no. da igual, los dos son unos fenómenos. ¿Te gusta más lo que representa la Argentina de Messi o representa la más la Argentina de, Messi, de Maradona? La Arge yo rechazo el, 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 el gol de Dios. La mano. Los sí, sí, sí. ¿Te parece que Maradona representa la trampa argentina? No, no, no. Sí, yo, yo eso lo tengo. Lo que, pero más allá de la, son. Maradona es un ídolo. Messi es un ejemplo. Es más como Pelé. ¿Se entienden? A ver, si vos. Podés, bien, Messi argentina. Es más como Di Stéfano. Sí. Es más como Pelé. Es como. Es Messi. Deja, de además, es, es un chico. ¿Saben uh -huh. qué bueno para la cultura de mucha gente que, que, que lo vivió con trabajo, con superación, con adversidad? Uh -huh. ¿Qué decía todo el mundo? Se lo merecía. Y yo, por lo único, yo creo que era mufa, además, te explico por qué. Porque la única vez que entré a comer, porque, porque si no me pongo, además, no, 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 no participo de eso, yo estaba mirando no sé qué cosa, seguro que alguna conferencia escuchando o viendo alguna novela en Netflix, qué sé yo. Eh, pero en un momento vengo a comer y hay un gol, un, un penal eh, en contra de la Argentina. Entonces dije, yo me voy, porque acá... Eh, y después me enteré que, que terminamos con goles, pero me alegré mucho porque el país necesitaba o sea, cierta alegría. Te sobreinterpreto cuando digo que para ti Messi... ¿Va a ayudar o ayuda a Argentina? Sí. ¿Lo sana? ¿Lo, lo le da una imagen sí. hacia afuera de una Argentina? No, no, la imagen a mí no me interesa, porque nosotros no vamos a ser creíbles por mucho tiempo. Para ser creíbles necesitamos otra conducta y otra moral. O sea, creíbles no vamos a ser. Lo que sí me parece que simbólicamente es un muy buen ejemplo en un momento mm. muy difícil para la Argentina. ¿Por qué no son para creíbles? Para los jóvenes de la Argentina. ¿Por qué no son creíbles, Lindita? Porque somos corruptos. Le preguntaba y porque la No somos tramposos y porque creemos que somos superiores a los demás, porque somos chanta. Punto. ¿Y cuánto tienes tú de Argentina? De esa Argentina que no te gusta. Quizás yo vengo de, de, de una Argentina criolla y a lo mejor estuve muy, muy formada, ¿eh? muy formada en un ejemplo familiar mm. eh, de madre, profesora de literatura, filosofía. Y además yo nací sin con mucha conciencia de mí desde que soy chica, de mi individualidad, y además con mucha conciencia de mis propias reglas, es decir, de las reglas con las que yo duermo tranquila. Para mí la victoria es la conciencia limpia. Eh, no, no me gusta la trampa, porque no me gusta el atajo, pero en el fondo porque me gusta mucho la adversidad. A mí me encanta la adversidad, me encanta que me ataquen los corruptos. Ahora, el otro día que ataqué a todas las inteligencias que andan, dije, creo que no nos quedó nadie. Por eso estoy con custodias desde hace casi 20 años, con interrupciones o 30. ¿Te amenazan mucho? ¿Has a denunciado mucho a moros cristianos aquí? Sí, sí. y, ¿Y te han hecho algo? Sí, se han hecho daño a mi familia. En todo caso, ahora yo tengo la custodia, la, me la de, no la pedí nunca, ¿eh? me la decretaron de oficio jueces. Creo que ahora son cinco jueces las que de oficio. Pero lo peor es que no me importa morir, ¿eh? mientras mi velorio sea un éxito, no tengo problemas, va a haber arroz con champiñón, vos me podés traer hongos de chile, eh, va a haber eh, mariachis. Si mi velorio es un éxito, está todo bien. Yo, yo le di sentido a la vida, a mi vida, ya está. Háblame un segundito de, de. ¿Se te quedó tu, tu boquilla, Cristina? Eh, ah, tengo que poner la boquilla sí, 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 porque sí, es lo por, más. sí. No, porque es lilita. Es lo más, esta boquilla es lo más. Y ahí tengo una con una pipa cuando iba a la cámara. Dime una cosa, ¿por qué no me hablas un segundo de Cristina, un personaje que cruza la Argentina hace 20 años? Yo pensé que un chileno me iba a hablar de cultura más que de Cristina. Pero bueno. Bueno, y hablemos de derecho, porque ella es abogado. <laughs> y tú eres bueno. abogado como tú, ella. No sé. ¿Dudaste que ella fuera abogada? ¿Es no, una forma de decir? Dudo de su conocimiento del derecho, sí. Dijiste que era una ignorante. ¿Eso es forma de tratarse en política? No, porque la ignorancia es. Yo soy ignorante. ¿eh? A ver, si vos me preguntás si yo soy de construcción, te digo que soy ignorante. La ignorancia no está mal. La verdad es que los seres humanos somos ignorantes de casi el 99,9% de las cosas ahora. Si yo me opongo a, a, a hablar de una metier, supongamos eh, eh, construcciones de canales eh, de energía, yo voy a hablar sandeces. Mm. Yo digo, mira, ¿soy especialista en economía? No. Aprendí algo de economía para entender la macro, porque además consulto y los que saben, para mí son los campesinos, los industriales, tengo las mejores relaciones. Sí, pero no soy una especialista. Yo no puedo decir que soy economista. Ahora, si vos me decís que sabés derecho y no sabés lo que es una medida cautelar, en consecuencia no sabes derecho. Punto. ¿Qué quiero decir? Fui profesora titular por concurso, lo mando a marzo, Uy, aplazada. Cuando digo ignorante, no lo digo en forma de descalificación, porque yo soy ignorante en muchas cosas. El tema es ser consciente de tu ignorancia. creo que ella no es consciente de su ignorancia. Ella. O sea, pero dudo que sea profesional. ¿eh? ¿Dudas de verdad? ¿No es una forma de decir, crees que no, no es abogado? No, sí, dudo, dudo, Dudas. ¿Y el, y el título de abogado? Yo fui que tiene? presidente de la. No, nunca lo vi. Eh, yo fui presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y ella era miembro en el año 99, cuando ganó la alianza. De lo que sí me di cuenta es que ella hablaba con autoridad de cosas que no sabía. Por ejemplo. Eh, primero se iban todos los diputados, lo primero que se iban los peronistas, porque era muy agresiva con, con su propia banca. Yo me llevaba muy bien con ella, ¿eh? porque la trataba de calmar ¿no? para que me firme el dictamen. Eh, pero después me daba cuenta que para un lego ella parece que sabía. Ahora, para una especialista, que yo sí era especialista en derecho constitucional. Eh, ahora cuando ella me, hace, me habla de números yo no sé si es cierto o no. Dame, dame un segundo, vamos a hacer una pausa y ya volvemos porque siempre hay dicen que tienes muchos altares <laughs> sí sí tengo ¿Y altares, ¿por qué altares de qué tienes? y acá este es un country ves que es un campo ahí termina sí. esa es la caballeriza y esos son otros ¿y campos? por qué te viniste a ver al campo? eres una mujer me da la impresión urbana de, de porque de, nací en las estancia. de esquina. ah es una vuelta a tu vida y la y la casa de mis abuelos también yo nací yo soy del campo de la ciudad de como, ya, pero yo te imagino de, mucho más de ahí de muy chica ahí en Europa en, las, en el parlamento en la calle en el kiosco en, la, en, lados, en el boliche pero también en los pueblos y también en el campo. Porque yo nací en el campo, me crié con peones, mm. pero también viajé a Europa. ¿Entendés? A mí, a mí yo, 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 soy, yo siento la igualdad. ¿No? ¿Entendés o no? Porque mi papá era así. Mi papá también despreciaba el poder como yo. Pero sí, 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 soy muy. Mi bisabuela, toda la familia de mi padre es muy porteña. Mi bisabuela era maestra nombrada por Sarmiento en 1880. ¿Sí? Y fueron a fundar el territorio nacional. ¿Qué echas de menos a esta altura de la vida de Nueva no hecho? Nada. segura? Es seguras? más, me puedo morir. <laughs> Mira, tuve todos los novios que quise, los maridos que quise. Sí. No, sí, tengo muchas amigas y amigas. Eres y bien argentina. ¿Eres sí. muy, cuando uno habla contigo. Sí, soy argentina. Eres argentina, pero. Sí, de punta a punta. Pero más de clase media tradicional. Sí. ¿Entendés? Más, más provincial. ¿Y sí. cuáles son tus defectos? Eh, controlé la ira. Eh, ¿Tanto? ¿Completamente? Sí, no la indignación. La indignación no se supera nunca, porque siempre tenés que estar indignado. El indignado es bueno, le falta valores, pero sí tenía ira. Eh, después, eh, un gran defecto es la renuncia, el retiro. Hay momentos en que yo me quiero ir. Eso también es un alto sentido de sí mismo. ¿Eh? Eso también está en una alta valoración de sí mismo. No, 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 de mi conciencia, sí. Más que de mí misma es de la conciencia. ¿Me vas a mostrar los altares? No, Te no. muestro los altares. Este es el altar del bordel La Samaritana, acá está eh, Tululo III, tipo ¿Sí? el Tululo III, acá está el cajoncito chino y acá. ¿Y qué es el cajoncito chino? ¿Qué y hay, es el se infectaría el pecado. <laughs> Esta es la zona del pecado. ¿Y pecas mucho? No, sí, todos pecamos siempre. Y después <laughs> acá está el altar. Y acá está mi padre mis abuelos, mi padre en la universidad y todo, la Biblia judía que está por ahí, la Biblia, la mira la Biblia que yo uso es una Biblia leída, usada. hace mucho? Sí, reza siempre. Yo creo en la fuerza de. ¿En la oración? Sí, sí. Este, estos son los jarrones como tenían en. En España, mis, mis tíos abuelos, que es como una casa museo que hay allá. Ahí están los ruleros, la billutería, toda esa mezcla soy yo. Esto es cuando se casó la reina Isabel. Y acá están los Budas. ¿Y aquí los perfumes? Y para los perfumes, obvio. Milita, ¿vas a escribir tus memorias o las estás escribiendo? Ah, ya me escribieron tantas, que voy a tener memorias? O sea, esta casa es fruta de tu derrota electoral, la, Exacto, la el gran fruto derrota. Del uno... No, después ya volví bueno. al 35, después saqué el 53, pero yo cuando digo, yo soy el 1,8. O sea, que las nuevas generaciones creen que yo siempre saqué el 1,8, no que saqué 10 millones de votos. Pero claro, después sacaste el 24% de los sí. votos, 1,8. Sí, era muerto Bajé político. política. así, bueno, después subí así. No hay muertos en política, ¿no? No. ¿La comida, Lilita, qué, qué rol juega en tu vida? Muy importante. ¿eh? Co la comida de los amigos y la buena comida, el buen aceite de oliva. Oh. La buena carne, la buena verdura. ¿Y cocinas tú? No, pero dirijo. Yo dirijo. Diseño la ropa, por ejemplo, eh, y hablo con las modistas, les llevo los modelos. Eso tienes una. Compro telas. Tienes una línea de ropa. Sí. Se llama Lilita. By Lilitas. Baililitas. By Lilitas. Pero es para mujeres de talle grande. Mira, ¿y la diseñas tú la ropa? Eh. La diseñas tú. Sí, yo diseño. ¿Y dónde se vende eso? Se vende por online, pero no la pueden comprar en Chile, me parece. ¿Eh? Instagram. ¿En Instagram? En Instagram están todo. Yo soy la modelo. Y mis amigas que tienen 50, 60 años son modelos. Y el otro día hicimos un desfile con muchas emprendedoras porque queremos exportar. Entonces había emprendimientos de todo tipo del lugar y lo maneja mi hija. Y ahora quiero poner una marca que se llama La belleza de lo inútil. ¿Y qué es eso? Porque descubrí que en la historia de la humanidad, estoy leyendo las, eh, los fósiles de Alcapuerca, se llama Alcapuerta, que están en Burgos, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que caracteriza una de las características entre los chispancés en la teoría evolucionista y después el Homo sapiens es que todos aman la belleza. Tanto los Nardental como los, los el Homo sapiens ama ponerse adornos, ama la belleza. Entonces, yo, y la decoración digamos, no. Entonces yo voy a poner una mar una marca que se llama La Belleza de lo ¿no? Inocente. Estamos aquí en el campo argentino con Lilita Carrillo en su propia casa. Si la Argentina sigue en esta grieta de la política, va a terminar ganando mi ley. ¿Qué te parece mi ley? Formar otra grieta. A mí me parece que yo no creo en la grieta. ¿No? No. La grieta supuestamente es esta división que está Argentina. No, es simbólica, dos. es simbólica. Esto es, esto es una mentira. Eh, eh, es como, eh, digo, ¿ha habido problemas en la familia? Sí. Porque hubo un gran cerramiento. Está claro, las posiciones. Hay como un esquema militar que viene de Montoneros, de ¿no? mm. anterior, en el sentido de que lo que se dice, cualquiera sea la barbaridad, se repite. Pero yo he mantenido amistades, es más, en la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que no lo podía saber Cristina, pero yo de muchos kirneristas soy íntima amiga. Pero esto era, esto era un secreto. Un día, un diputado que es muy amigo mío, Kirnerista, me dijo: Lilita, no te acerques, que estoy peleando una senaduría. Es decir, eh, yo, he a la eh, yo he tenido una excelente relación con el peronismo. Mi padre fue íntimo amigo de los líderes peronistas que eran en los 70 presidentes de la Cámara de Diputados. Yo nunca creí ni en peronismo ni en antiperonismo. Creo que esta grieta. Ah, no es tal. No. Y te pregunto por mi ley, ¿qué te está parece? Está en, en los ya. microclimas de Mira. la política. Yo no creo que esté abajo, ¿eh? Al contrario. Mira. Te de hecho, un... yo camino con el respeto de todo el mundo en todas las estaciones de servicio, voy en auto, bajo, como. Debe ser una en mil. Te, cuento, te pregunto por mi ley. ¿Tú crees que va a ser presidente y qué representaría? Es una posibilidad, sí. Y eso sería un desastre él, él, para la gente. Él Argentina? expresa la bronca, pero no la resuelve. ¿Lo conoces a él? Claro, con bronca no se gobierna, y menos con una visión absolutamente parcializada, eh, parcializada de la cuestión. Creo que hay un darwinismo social de un libertarismo que es deseo y que excluye, que finalmente es la supervivencia del más apto, y esto pone en desventaja al 90% de la mm. población argentina, pero expresa la bronca. Ahora, no la, ¿la resuelve? No la resuelve. Creo que esto, algo pasó con la constitución chilena. Mm. Es decir, los que fueron elegidos convencionales representaban la bronca de los chilenos, pero no pudieron resolver la cuestión de, lo, de la constitución de los chilenos. ¿Cómo ves a Chile en su proceso los últimos tres años, que ha sido bastante. Mira, tenso. yo hace 30 años, a ver, te voy a decir bien la fecha, porque van a ser, creo que, 28 años. Estuve, y vos vas a ayudar con el nombre, en un seminario en Georgetown de especialistas, creo que era el año 96, o sea, falta todavía, 26 años, algo así, eh, donde estaba un sociólogo chileno. ¿Eugenio eh, Tironi sería? No, no, uno más grande, ahora tendría 80 años, un gran sociólogo Garretón, chileno, Carretón. Yeah. Entonces eh, estaba el seminario. Igual Antonio Carretón. ¿Eh? Manuel Antonio Garretón. Manuel Antonio Garretón. Yo nunca me iba a olvidar de ese seminario porque en ese momento Chile era eh, como la expresión de un modelo, era la época de Menen acá. Y Garretón dijo: Miren, eh, Chile no tiene resuelto el problema de los derechos humanos. Y habló del derecho a la educación, etcétera, Mucho antes que, que Bachelet llegara al poder. Y yo, analizando Chile, me quedé con eso, ¿no? Y había resuelto. Eh, eh, en realidad, eh, al, eh, algunos problemas, porque además todos van al mismo club, digo yo, durante muchos años, vos podés ser de izquierda a de derecha, de izquierda de a izquierda, de derecha, pero todos van al mismo club. Eh, la, sociedad, la Argentina y el Brasil son más democratizados en ese sentido, por eso es gente culta, preparada, etcétera, eh, pero no ha resuelto algunos temas de derechos humanos básicos. Entre ellos me parece el derecho a la educación, el derecho a la jubilación, y esto a la corta o a la larga, cuanto más exitosa es su clase media de poder adquisitivo, más grande es la desigualdad que siente el ciudadano común. ¿Tienes el recuerdo, seguiste alguna vez... Pero son de, muy educados. De, de algún, ¿Son educados? Sí. ¿O no son muy educados? Son muy educados. ¿Algún y son muy matriarcales. ¿Algún político chileno que rescates, que haya seguido, que te guste, aunque sea a lo lejos? Sí, me gustó la primera Michelle Bachelet, sí. ¿Es la política chilena que más te ha gustado últimamente? La tiempo. primera. La primera. La primera. Lo último, Lilita, me preocupa mucho que estoy viendo de Argentina. Y también un... la Michelle Bachelet de la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Saltaría el segundo periodo de ella, por el familismo. Te quiero preguntar sobre la fuga de talentos y de la juventud argentina que se está yendo en un país difícil hoy día. Siempre se fue. ¿Siempre? ¿Esto no es nuevo? No, yo ya tengo hijos, por ejemplo, que hace casi más de veintipico de años que, que están afuera. Eh, creo que puede ser transitorio o definitivo, es una lucha. La, el país que más problemas tiene, que, que su juventud inexorablemente se va, es Uruguay. En realidad, Uruguay no tiene jóvenes. Entonces, Argentina tiene muchos jóvenes, algunos se están yendo, pero pueden volver. Buenos Aires es cosmopolita. Si tú tuvieras 20 años hoy. Terminarás la facultad ahora. ¿Seguirías en Argentina o te irías? Yo me quedo, el... porque la pelea por la pelea por la nación, la lucha por la nación, no solo es una pasión, es una vocación. La lucha por la República. Yo no puedo pelear por la República en España. Es decir, por los valores en que me he criado, por los libros que me he leído. Ah, yo termino. Eh, dice hay un, el poema conjetural de Borges. De, que es, se llama, es una mejor poesía después la podés ver dice, yo Francisco Narciso de la Prida, cuya voz eh, declaró la independencia a cielo abierto yaceré entre ciénagas al fin me encuentro con mi destino latinoamericano digo, yo moriré entre ciénagas pero soy esto Argentina soy, pa, soy parte de este gran lío gracias Lilita por no, estar en contrario. tu casa que te vaya muy bien y dice que hacer líos del Espíritu Santo ¿Viste? Ahí está tu energía. Espíritu Santo hace lío, por eso yo soy bien. Chao, lindita Chao, querida. Viajamos más de 100 kilómetros a las afueras de Buenos Aires a Capilla del Señor. Este pueblo apacible donde se duerme, siesta, suenan los pájaros, pasan algunos autos antiguos. Y vinimos a esta calma a conversar con Lilita Carrillo. Y vaya lo que hemos logrado, ¿no? Una verdadera radiografía de la Argentina. Porque ella también sintetiza mucho de este pueblo y de esta cultura. Esa lengua afilada, esa crítica brutal, esa franqueza que los caracteriza a este pueblo. Y bueno, ella no le tiene miedo a nada. Pero por Dios, que muchos le tienen miedo a ella. Ella se retiró de la política, pero no, por esa casa que acabamos de visitar pasa la política de la Argentina hoy y los acuerdos como cuando estaba en plena vigencia. Tan vigente está Lelita Carrió que no descartó que en octubre de este año esté en la papeleta para ser por cuarta vez candidata presidencial de su país. Hemos venido al campo argentino a hablar con una de las más importantes representantes de la política argentina de las últimas décadas. Hemos venido aquí porque siempre es mejor allá.